Vamos a dar inicio con la sesión extraordinaria. Con fundamento lo expuesto con el artículo 47, fracción tercera de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por este conducto se convocó a sesión pública extraordinaria y urgente número 72, a celebrarse el día de hoy, 27 de marzo del año 2015, a las 13 horas en la sala de ayuntamiento, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden. Como primer punto, tenemos lista de asistencia, verificación de todo e instalación de la sesión. Para lo cual, el permiso pasa a lista. Licenciado Bertalicia Álvarez de Toro. Licenciado Antonio Niño Flores Casillas. Contador Público Ignacio Toro Rodríguez. Licenciado en Administración de Empresas Edgar Juan Salvador Bautista. Doctor Juan Manuel Sánchez Núñez. Ciudadano Crescencio Villalbazo Alarmiano. Ciudadana Eva Manríquez Barajas. Licenciado Ricardo Milanés Ortega. ¿Sale el sonido? Ciudadana Lidia Jesús Delgado Díaz. ¿Cómo? Licenciado Israel Dávila. ¿Se escucha el ruido? Ciudadana Mariana Prado Reyes. Licenciado Daniel Francisco Rodríguez Díaz. Ingeniero Oscar Cárdenas Chávez. Contador Público Sofía Gutiérrez Arias. Licenciado Silván Hernández López. Maestro Pedro Mariscal. Ingeniero Ingeniero Alfredo Pérez. Señora Presidenta, le informo usted de la asistencia de 15 miembros de este ayuntamiento, por lo cual certifico existencia legal para celebrar la sesión. Una vez integrado este ayuntamiento, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria del ayuntamiento número 72. Proceda al desahogo de la sesión, señor secretario. Asimismo, presentaron dos escritos, uno por la regidora Nelly Jesús Delgado Díaz y otro por regidor Ignacio Toro Rodríguez, que por motivos personales y por asuntos inherentes a la comisión no podían estar en esta sesión, por lo cual me solicitan su asistencia. Si tienen alguien justificado, les pido que levanten su mano. Aprobado por unanimidad del presidente. Muchas gracias. Pasamos al punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Como punto número 3, iniciativa de acuerdo económico que autoriza adhesión del municipio al proyecto México Conectado. Como punto número 4, dictamen que propone autorizar la donación condicionada a favor del gobierno federal con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de nueva creación ubicada en Quisayán, municipio de Zapotlán del Grande. Como punto número 5, dictamen que propone autorizar y incorporar una fracción del inmueble de propiedad municipal a varias organizaciones para que se destine para la construcción a cargo del costo de los comodatarios de un salón de usos múltiples y oficinas para cada una de las organizaciones a las que se le denominará Casa de Cuidado y Pensionado de Zapotlán del Grande, Jalisco. Como punto número 6, solicitud de licencia. Como punto número 7, clausura de sesión. Señores, regidores, a su consideración del orden del día, si tienen bien aprobado, le pido levantar su mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3, iniciativa de acuerdo económico que autoriza la adhesión del municipio al proyecto México Conectado. Motiva la presidenta municipal de Lina, licenciada Beatriz Álvarez. Gracias, señor secretario. Paso a la exposición de motivos al número 3. Con fecha 16 de febrero del año en curso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Jalisco celebraron el convenio marco de coordinación mediante el cual acordaron sumar esfuerzos en el desarrollo de proyectos relacionados con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y de comunicaciones. Dentro de los tres ejes rectores del Sistema Nacional México en materia de conectividad, contenidos y sistemas, el cual en su cláusula segunda establece que para su implementación las partes
signarán los convenios específicos que se requieren de conformidad con cada uno de los proyectos. El objetivo del proyecto México Conectado es establecer las políticas, mecanismos y acciones necesarios para brindar acceso a la banda ancha en todos los sitios públicos del país, en el contexto de que una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones a través de un esfuerzo coordinado por el gobierno federal con la participación de los poderes legislativo y judicial de la Unión, los poderes de los estados de la Federación, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Federal, órganos públicos autónomos, dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y los demás entes que por razones de interés generen, determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la ejecución y operación del proyecto se procederá de acuerdo a las políticas que al respecto establezcan el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, la Estrategia Digital Nacional y las demás disposiciones que resulten aplicables. Tendrá cobertura en total la República Mexicana y estará vigente hasta el momento en que el Comité Técnico del Fideicomiso lo determine. El pasado 19 de marzo en la ciudad de Guadalajara se llevó a cabo la presentación del proyecto México Conectado a los municipios del estado. En dicha reunión nos dieron a conocer, entre otras cosas, la presentación del cronograma y el plan de trabajo para la adhesión del municipio a dicho proyecto, siendo el próximo 3 de abril el término para entregar la copia certificada de ayuntamiento en caso de aprobación, por lo que se pone a consideración de este H cuerpo edilicio la presente propuesta. Ahora bien, como ustedes saben, recientemente fue reformado el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, toda vez que en la actualidad vivimos en un mundo rodeado de información en donde los diferentes estilos de vida de la sociedad desarrolladas y los sistemas económicos se apoyan en herramientas como las tecnologías y la información y comunicación, siendo estas los principales motores generadores de información, por lo que el aprovechamiento de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías permite el desarrollo y consolidación de la llamada sociedad de la información. En tales circunstancias resulta indispensable que nuestro México se adhiera al proyecto México Conectado, toda vez que por mandato constitucional es obligación del Estado garantizar y promover el acceso a estos beneficios fundamentales, lo cual sin lugar a dudas reducirá las diferencias sociales y de esta forma se contribuirá a un mayor bienestar. Por último, cabe mencionar que la adhesión a este importante proyecto emprendido por el gobierno federal no implica la disposición de partidas presupuestales, lo que en caso de aprobación debemos cumplir con los lineamientos de dicho proyecto, mismos que se adjuntan como anexo del presente y que tienen el objeto de ejecutar las políticas, mecanismos y acciones necesarios para brindar acceso a internet y la banda ancha en todos los sitios y espacios públicos municipales en el contexto de una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones. Por lo anteriormente expuesto, propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo. Primero, si aprueba la adhesión del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, al proyecto México Conectado, comprometiéndose a acatar sus lineamientos con el objetivo de cumplir con las políticas, mecanismos y acciones necesarios para brindar acceso a internet y la banda ancha de todos los sitios y espacios públicos municipales en el contexto de una red troncal y una red compartida de telecomunicaciones. Segundo, se faculta a la CEP Bertalicia Álvarez del Toro, Antonio Emilio Flores Casillas y José de Jesús Núñez González en sus respectivas calidades de presidenta municipal, síndico y secretario general, para que en nombre y representación del municipio suscriban toda la documentación necesaria a fin de cumplimentar el proceso, el presente acuerdo. Tercero,
se faculta a la presidenta municipal a emitir la solicitud de adhesión y demás documentos relacionados con el proceso de adhesión de municipios conforme a lo establecido en las cláusulas 12, esquemas de adhesión para los municipios del anexo 3 del convenio específico de coordinación para conjuntar acciones y recursos para contribuir en la realización de las actividades del proyecto México Conectado en el estado de Jalisco. Cuarto, notifíquese a los presidente municipal, síndico, director jurídico y jefe de tecnologías para los efectos legales procedentes. Atentamente, la de la voz. Es cuanto. Señor regidor, está su consideración el presente punto, si tienen algún comentario. Si no, vamos a cerrar el punto para esta discusión. Quienes estén por la afirmativa, les pido que levanten su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes, mayoría calificada. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, dictamen que propone autorizar donación condicionada a favor del gobierno federal con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, de nueva creación ubicada en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva el regidor Ricardo Milanés Ortega. Muy buenas tardes a todos. Les voy a solicitar, si tienen a bien, concedernos su permiso para que mi compañera Mariana, presidenta de la Comisión de Educación, le dé lectura del dictamen que se trabajó en conjunto de comisiones. Señor regidor, si tiene a bien que dé lectura al punto la regidora Mariana, le pido que levanten su mano. Aprobado. Sí, adelante, regidor. Bueno, iniciaré la lectura desde el punto número 3 de exposición de motivos. Se recibió oficio número CEMS-0534/15 dirigida a la licenciada Bertalicia Álvarez del Toro, presidenta municipal del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, Jalisco, de fecha 19 de marzo de 2015, asignado por el maestro Edgar Eloy Torres Orozco, coordinador de educación media superior, donde solicitan un predio perteneciente al municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, para que se construya ahí un centro de bachillerato tecnológico agropecuario con la finalidad de que se construya un centro de educación que brinde una formación competente de los jóvenes conforme al vocacionamiento económico y productivo del municipio y la región. Con fecha 25 de marzo del 2015 se realizó un recorrido de inspección en el terreno propiedad municipal ubicado en la delegación de Atequizayán, propuesto para la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, con personal en la coordinación de enlace operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en el Estado de Jalisco de la Secretaría de Educación Pública. Se recibió oficio 73/2015 de fecha 26 de marzo de 2015 por parte de la Presidenta Municipal, quien de conformidad con lo establecido por los artículos 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal y 60, fracción quinta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, Jalisco, turna a comisiones la solicitud de la Coordinación de Educación Media Superior para que a la brevedad posible se emita el dictamen respectivo. Por lo cual, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, se convocó a sesión extraordinaria de las comisiones edilizas de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, con la finalidad de dictaminar lo relativo a la solicitud de la Coordinación de Educación Media Superior, considerándose. En sesión de comisiones celebrada el día 26 de marzo, de la anualidad del curso, se analizó lo siguiente. Primero, el 18 de marzo de 1973 se funda en Jalisco el primer plantel de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en el municipio de Sayula. Posteriormente se fundan otros 3 planteles más en esta misma década. En 1978 se incorporan a la DGETA las Brigadas de Educación Tecnológica Agropecuaria, que funcionan con un grupo interdisciplinario de profesionales que brindan servicios de capacitación y asistencia técnica al sector rural. Con ellos inician los servicios de capacitación, extensión y educación no formal que actualmente ofrece esta dirección general. De 2007 a la fecha se ha mejorado el equipamiento y semovientes que las unidades educativas poseen. Esto se ha logrado concursando por los recursos provenientes del Programa Educativo Rural, logrando una inversión acumulada de 54.340.365 pesos. En 2010 se establece el Sistema Nacional de Bachillerato, mediante el cual se certifica la calidad y pertenencia de los servicios educativos en el nivel medio superior a nivel nacional. Actualmente 4 CEBETAS son miembro del Sistema Nacional de Bachillerato,
En 2014 el objetivo es que la totalidad de los CBTs en Jalisco sean miembros de este selecto grupo de instituciones. El primer paso para iniciar este proyecto sería la donación del terreno en favor del gobierno federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Nueva Creación, ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, para que conjuntamente con el gobierno del estado, la Secretaría de Educación Pública Jalisco, la Coordinación de Educación Media Superior, la Subdirección de Coordinación del Enlace Operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria para los estados de Jalisco y Colima y demás autoridades gubernamentales competentes procedan a gestionar los trámites del proyecto técnico ejecutivo, los convenios de colaboración y coordinación para la asignación de recursos y todos los trámites necesarios para concretar exitosamente un CBTA ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán el Grande. El procedimiento para la autorización de planteles federales, conforme a la información proporcionada por la Coordinación de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria para los estados de Jalisco y Colima, es el siguiente. Bueno, ahí se transcribe textualmente la información enviada por correo electrónico de cómo se hace todo el trámite por parte de este organismo. Si bien es cierto que el primer requisito que se establece para la procedencia de la creación del CBTA es el otorgamiento de 20 hectáreas, es importante recalcar que en el caso concreto el municipio de Zapotlán aportaría la mitad, 10 hectáreas, y el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Jalisco aportaría las otras 10 hectáreas. Cabe mencionar que la visita que realizó el día 25 de marzo de la anualidad en curso el ingeniero Arturo Eduardo Sornosa Ramírez, subdirector de la Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, obedeció a que existe comunicación con la Subsecretaría de Educación Media Superior del Gobierno Federal para que se hiciera la petición a la autoridad municipal en virtud de que la petición de servicios de CBTA en Ciudad Guzmán ya fue atendida en la pasada reunión del mes de marzo por el Consejo de Planeación para la Educación Media Superior, acordándose a celebrar una sesión extraordinaria a celebrarse en la primera quincena del mes de mayo de la anualidad en curso para atender esta petición y otros proyectos de telebachilleratos comunitarios, a fin de ajustarse a los tiempos de la Comisión Nacional. En esta misma sesión se estableció como condicionante presentar el estudio de factibilidad y la documentación que acredite la disponibilidad, es decir, la donación satisfactoria de terrenos. Se solicitó a la Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana realizar el levantamiento topográfico arrojando al predio las siguientes medidas y colindancias. Bueno, me saltaré esta parte porque viene también eso mismo en los resolutivos, entonces para no ser tan repetitivo. Analizando lo anterior, resulta procedente autorizar la dotación de los servicios públicos a la red más cercana, aclarándose que la conexión e instalación correrá a cargo del donatario. Asimismo, el gobierno federal deberá cubrir los gastos de escrituración o cualquier otro costo generado por el acto de donación. Condicionando a que una vez se realizado el estudio de factibilidad, si resulta procedente, deberá de iniciar trabajos de construcción a más tardar el día 15 de septiembre de la anualidad en curso. Por los motivos antes expuestos, las comisiones edilicias permanentes de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán del Grande Jalisco, aprobamos por unanimidad de los miembros asistentes de las comisiones la procedencia de otorgar el predio rústico ubicado al poniente de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán del Grande Jalisco, por el camino a Atequizayán, Ciudad Guzmán, en donación condicionada en favor del gobierno federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación del CBTA de nueva creación, ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán del Grande Jalisco, proponiendo para su discusión y en su caso aprobación el dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba otorgar en favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública para la creación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Nueva Creación, ubicado en Atequizayán, municipio de Zapotlán del Grande Jalisco, donación condicionada del inmueble de propiedad municipal denominado como predio rústico, ubicado al poniente de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán del Grande Jalisco, por el camino de Atequizayán, Ciudad Guzmán, cuyas características son las siguientes: área de levantamiento topográfico, superficie total 99.162.88 metros cuadrados, comprendidos dentro de las siguientes medidas cilinderos: al noreste 268.846 metros lineales con camino de Quisaya en Ciudad Guzmán, al este 5 segmentos empezando su delimitación de norte-sur, de norte-sur, mide 277.376 metros lineales y linda con brecha
voltea ligeramente al sureste en 98.725 metros lineales y 96.445 metros lineales, linda con anchura de brecha, y nuevamente da vuelta al sur en 41.933 metros lineales, 40.27 metros lineales y 11.268 metros lineales, linda con Sergio Moreno Flores, al sureste. En línea quebrada mide 518.421 metros lineales, linda con Sergio Moreno Flores, linda con anchura de brecha y linda con parcela 21. Al noreste, en tres segmentos, empezando su delineación, mide 226.39 metros lineales, da quiebre 23.09 metros lineales y 36.62 y linda con Sergio Moreno Flores, propiedad municipal escriturada mediante instrumento público número 3608, otorgada ante la fe de notario público número 1 de Gómez Farías, licenciado Francisco Javier Romero Valencia. Segundo, conforme a lo dispuesto por los artículos 36, fracción quinta, 85 y demás relativos y aplicables a la Ley de Gobierno y la Administración Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, en correlación a lo normado por el numeral 179 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, se aprueba la desincorporación del inmueble de patrimonio municipal, del inmueble de propiedad municipal descrito en el punto que antecede y en el punto 6 de los considerandos, así los numerales 11 y 84 de la Ley General de Protección Civil, 29 fracciones novena, décima, onceava, décima primera, décima sexta, 40, 54, 55, 82 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Protección Civil y Bomberos para el municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco. B. Una vez que el donante obtenga dictamen de factibilidad, si se determina que no es viable el inmueble que se dona para la infraestructura que se pretende construir, el donatario, gobierno federal, se compromete a devolver al municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, el predio rústico de propiedad municipal ubicado al poniente de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, por el camino a Tequisaya, en Ciudad Guzmán, descrito en el punto 6 de los considerandos, y primero los resolutivos para que se reincorpore la propiedad al patrimonio municipal. C. Se autoriza la dotación de los servicios públicos de la red más cercana, aclarándose que la conexión e instalación correrá a cargo del donatario. Asimismo, el gobierno federal deberá cubrir los gastos de escrituración o cualquier otro costo generado por el acto de donación, condicionando que una vez realizado el estudio de factibilidad, si se resulta procedente, deberá de iniciar trabajos de construcción a más tardar el día 15 de septiembre de 2015. Se autoriza a los representantes del ayuntamiento, presidente municipal, secretario general, síndico y encargada de las finanzas públicas municipales, para que firmen y suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, notifíquese el presente dictamen al Departamento de Patrimonio Municipal y Dirección de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, para los efectos que haya lugar. Quinto, notifíquese el presente dictamen a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Coordinación de Educación Media Superior, para los efectos que haya lugar. Atentamente, ambas comisiones, la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y la de Cultura, Educación y Festividades Cívicas. Es cuanto. Señor regidor, esta es su consideración al presente dictamen. Si tiene algún comentario, sí, en uso de la voz el regidor Silvano Hernández López. Sí, gracias, secretario. Buenas tardes. Yo quisiera también en el resolutivo número 3, en tercero, si se puede incluir algunas normas antes de la construcción también que tengan que ver con el equilibrio ecológico, por ejemplo la 087 que establece el manejo de los residuos y que también el proyecto de alguna manera garantizara la inocuidad, como nos lo dijeron la gente de la Secretaría de Educación, pero que antes de que inicien esos trabajos poder garantizar el tema de inocuidad, ya que en ese predio en específico, cuando pretendíamos construir el proyecto anterior, pues hubo cierta preocupación por parte de los vecinos. Y respecto al inciso C, cuidar también el tema del abastecimiento del agua y que tengan también un dictamen previo de esa pasa para saber si el pozo que actualmente tenemos es suficiente y si no, que se haga del conocimiento de los que pretenden construir esta escuela, de la necesidad de perforar algún otro pozo y garantizar con ello el abastecimiento de agua para esa edificación. Y pues obviamente también pedir
que este proyecto, antes de iniciar su construcción, una vez, si el estudio de factibilidad que ellos realizan es adecuado para llevar a cabo ahí el proyecto, pues que se socialice con, tanto con los, la gente que vive en Atequizayán, como los vecinos que tenemos en esa área, para que todos conozcan del proyecto, sus alcances, y que podamos llevar a buen término esta cuestión, que de entrada yo puedo decir, todo lo que sea en favor de la educación, pues simplemente es el motor de la transformación social, y es al cual el ayuntamiento, el municipio, tiene que apostarle de una manera fuerte y decidida, ¿no? Es cuanto. Sí, en uso de la voz la presidenta municipal, Bertalicia Álvarez del Toro. Sí, gracias. Que sí estoy de acuerdo en los planteamientos que hace el compañero Silvano. En pláticas que tuvimos con los directivos de la Secretaría de Educación, a mí me lo comentaron, que ellos inclusive tenían sus plantas de tratamiento y generaban su pozo de agua en caso de que fuera necesario. Pero me parece muy importante todos estos señalamientos que hace. También, pues decirles a todos que de concretarse este proyecto, pues viene a desarrollar más ya esta región en lo agropecuario, porque con esto, bueno, nuestra gente tendría forma también de capacitarse en esta escuela y tener también sueldos mejor remunerados, dado que ahorita muchos productores manifiestan que tienen que traer mano de obra calificada de Michoacán, y eso, bueno, encarece también su producto y todo. Entonces, con esta escuela creo que vamos a darle un realce mayor a lo que es el sistema agropecuario ahora de nuestra región. ¿Es cuanto? Sí, en uso de la voz el regidor Óscar Cárdenas Chávez. Sí, gracias, buenas tardes a todos. El dictamen está muy bien elaborado, creo que tiene todas las condicionantes y la seguridad para que este proyecto, si es de que resulte factible o no, el patrimonio municipal esté seguro. Si es factible, pues claro que va a ser una escuela que va a venir a abonar a la educación aquí en el municipio, y si no es factible, pasará nuevamente a ser parte del patrimonio municipal. Aquí lo que yo analizo es que no se nos muestra ningún documento en donde, es una pregunta para la presidenta, en donde tengamos la seguridad de que este proyecto no va a quedar como un proyecto, se puede decir, obsoleto. ¿Por qué? Porque no contamos en este momento con las 20 hectáreas, y que una de las cualidades de estas escuelas es que necesitan bastante extensión. Nos comentaban cuando vinieron las personas de la Secretaría que desafortunadamente hay escuelas que se han quedado sin funcionar por la falta de extensión. Nos ponían el ejemplo de Tlajomulco, que tenía 100 hectáreas y se fue reduciendo hasta que se quedó sin espacio para poder realizar sus prácticas. Entonces, que nos diera la seguridad de que las otras 10 hectáreas, si tenga, se lo dijeron por de palabra, o que haya la seguridad de que las otras 10 hectáreas las va a poner el gobierno del estado, y que no vaya a quedar como un proyecto sin función. Otra cosa es que, pues si resulta factible, pues ya el gobierno del estado es quien se va a responsabilizar de cumplir con todos los requisitos necesarios para que esta obra cumpla con todas las dictámenes de inocuidad, todos los dictámenes de que no vaya a afectar al medio ambiente, que tenga su planta de tratamiento, que tenga agua. Ya no sería responsabilidad del municipio, ya sería del gobierno del estado. A ver si tiene alguna respuesta. ¿Es cuanto? Sí, en uso de la voz la presidenta municipal, Bertalicia Álvarez del Toro. Sí, compañero, en el primer acercamiento que tuvieron conmigo los directivos de la Secretaría de Educación, me planteaban de un terreno de 20 hectáreas. En el momento, pues yo sabía de antemano que no teníamos un terreno de esa capacidad. Les dije, tenemos uno de 10 hectáreas, pero han estado acudiendo con ellos y tienen un trato muy cercano con productores de aquí de la región. Ellos también están muy interesados en este proyecto, entonces fue lo primero que yo les dije, un terreno de 20 hectáreas no lo tenemos, de 10 sí. Entonces me dijeron ellos, fue de palabra, pero me decían, en las 10 hectáreas se puede hacer lo que es el edificio y las prácticas
me comentaban que existen aquí unas parcelas, unas parcelas que son parcelas escolares, que son de la Secretaría de Educación. Creo que hay una en el Fresnito y otra ahorita la tiene la primaria Gordiano Guzmán, pero no se les ha dado el uso que debe de ser. Entonces ellos manifestaban, en esas parcelas nosotros podemos completar para hacer las prácticas. También aparte vamos a nosotros a encargarnos de que los mismos productores, y es más, ya les han hecho el ofrecimiento de que ellos también harían algo de una donación para que ellos practicaran ahí. Todo esto me lo dijeron de palabra, pero bueno, ellos son los más interesados y como lo mencionas, si no se cumple con todo, pues ellos mismos van a ser los que en un momento dado que no fuera factible, pues declinarían el proyecto, que esperemos que no suceda, pero sí todo está cuidado. Sí, en uso de la voz el regidor Pedro Mariscal. Gracias, señor secretario. Pues no podemos decirle que no a un proyecto que va a venir a beneficiar a la juventud del municipio de Zapotlán y de otros municipios aledaños. Uno pudiera pensar que ya no ocupamos otro Cebeta, porque hay uno en Sayula, y Sayula está muy cercano a Zapotlán, pero creo que la visión de las autoridades del Estado de Jalisco está en nuestro municipio y que esto viene a abonarle también a concatenar el asunto del Cebeta con el inicio de la construcción del Centro Tecnológico Agropecuario, en el sentido de generar mano de obra calificada que venga a darle el valor agregado que necesita la región. Yo eso esperaría que se diera, y en eso pongo yo también mi entusiasmo y mi esperanza para que esto en el tiempo cercano lo podamos ver, aunque no podamos ir al corte del listón inaugural, ya les tocará a otros, pero que nosotros estamos dejando las bases para que este proyecto sea una realidad. Y enhorabuena, yo este comentario lo hago en el sentido de manifestar mi voto a favor de esta donación, porque va acotada y va con candados para que si no se hace el proyecto, el municipio recupere el terreno. Gracias. Señor regidor, si no viene ningún otro comentario, vamos a cerrar el punto para su discusión con los comentarios vertidos por el regidor Silvano Hernández López. Quien está por la afirmativa, les pido que levanten su mano. Aprobado por unanimidad, mayoría calificada. Muchas gracias. Pasamos al punto número 5, dictamen que propone autorizar en comodato una fracción del inmueble de propiedad municipal a varias organizaciones para que se destine para la construcción a cargo y a costo de los comodatarios de un salón de usos múltiples y oficinas para cada una de las organizaciones a las que se le denominará Casa del Jubilado y Pensionado de Zapotlán del Grande Jalisco. Motiva el regidor Ricardo Melanés Ortega. Buenas tardes nuevamente. Dictamen que propone autorizar en comodato una fracción del inmueble de propiedad municipal a varias organizaciones para que destine para la construcción a cargo y costo de los comodatarios de un salón de usos múltiples y oficinas para cada una de las organizaciones a la que se le denominará Casa del Jubilado y Pensionado de Zapotlán el Grande Jalisco. Exposición de motivos. Número 3. Mediante sesión pública de Ayuntamiento Ordinarias 8.6 del orden del día, 21.3 y 4 del orden del día, se turnó a comisiones la solicitud de las siguientes organizaciones: Delegación Sindical D-4-09 de Pensionados y Jubilados de Ciudad Guzmán, Sindicato CENTE, Delegación D-11-132, Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Región Sur del Estado de Jalisco, AC. Solicitando todos y cada uno de ellos se les otorgara en donación o comodato un terreno de propiedad municipal para que pudieran edificar un salón de usos múltiples y unas oficinas para sus agremiados con la intención de celebrar asambleas, actividades recreativas, impartir talleres. Por los motivos antes expuestos, la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal realiza los siguientes considerandos. Vistas las diferentes solicitudes de las organizaciones de la Delegación Sindical de Pensionados y Jubilados de Ciudad Guzmán, Sindicato CENTE, Delegación D-11-132, Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco,
Asociación de Jubilados Pensionados de la Región Sur del Estado de Jalisco, y que todos solicitan lo mismo, que se les otorgue en donación o como dato un terreno de propiedad municipal para que puedan edificar un salón de usos múltiples y unas oficinas para sus agremiados, o se les proporcione este espacio ya edificado para que puedan celebrar asambleas, actividades recreativas, impartir talleres. En anteriores mesas de trabajo se planteó como una opción juntar a todos en un mismo espacio, ya que su fin es el mismo. Analizada la propuesta, solicitó a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano realizar una búsqueda a través del Departamento de Nomenclatura de un terreno de propiedad municipal que fuera factible de otorgar, encontrándose un área de donación municipal para usos y destinos ubicada en el conjunto Las Azaleas, cuyo levantamiento topográfico arroja las siguientes medidas y colindancias: superficie total de 133.80 metros cuadrados, con los siguientes linderos y medidas: al norte 14.46 metros con la calle Tulipanas, al sur 14.46 metros con área verde de donación municipal, al poniente 43.84 metros con terreno destinado para la casa del estudiante, al oriente con patios interiores de propiedad privada de la calle Tulipanas, protocolizada mediante escritura pública número 13.816, otorgada ante la fe del notario público número 4 de esta ciudad, licenciado Eduardo Páez Castell. Con fecha 26 de marzo de la anualidad en curso, la comisión tuvo reunión con las organizaciones Delegación Sindical D-4-09 de Pensionados y Jubilados de Ciudad Guzmán, Sindicato CENTE, Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, Asociación de Jubilados y Pensionados de la Región Sur del Estado de Jalisco. Se les dio a conocer el terreno y se les hizo la propuesta de agrupar todos en un solo espacio para que ellos construyeran un salón de usos múltiples en manera conjunta y oficinas individuales para cada uno de ellos. Se les explicaron las condicionantes, aceptando el comodato condicionado en los términos que se detallarán en los resolutivos. Asimismo, se llegó al acuerdo que, no obstante estar debidamente constituidos legalmente cada una de las organizaciones, deberán, para organizarse en el funcionamiento del inmueble, un consejo directivo conformado por un integrante de cada una de las organizaciones, elaborando para ello un reglamento interno para el funcionamiento. Por los motivos antes expuestos, con fundamento en lo normado en el numeral 71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, la Comisión Edilicia Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, aprobamos por unanimidad de los miembros asistentes de las comisiones la procedencia de otorgar en comodato condicionado el terreno de propiedad municipal ubicado en el conjunto Las Azaleas, con superficie de 633.80 metros cuadrados, a las organizaciones Delegación Sindical de D-4-09 de Pensionados y Jubilados de Ciudad Guzmán, Sindicato CENTE, Delegación de D-11-132, Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, y Asociación de Jubilados y Pensionados de la Región Sur del Estado de Jalisco, para que se destine a la construcción de un salón de usos múltiples y oficinas, considerando que existe la necesidad de impulsar un espacio digno para realizar actividades de los pensionados y jubilados de las organizaciones y actividades propias de la organización Delegación de D-11-132, proponiendo para su discusión y en su caso aprobación el dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba otorgar en comodato condicionado el terreno señalado en el punto 2 de los considerandos, ubicado en el conjunto Las Azaleas, cuyo levantamiento topográfico arroja las siguientes medidas y colindancias: superficie total 633.80 metros cuadrados, con los siguientes linderos y medidas: al norte 14.46 metros con calle Tulipanes, al sur 14.46 con área verde de donación municipal, al poniente 43.84 destinado para la casa del estudiante, al oriente con patios interiores de propiedades privadas de la calle Tulipanes, protocolizada mediante escritura pública número 13.816 ante el notario público número 4 de esta ciudad, licenciado Eduardo Páez Castell, para que el inmueble sea destinado para la construcción de un salón de usos múltiples y oficinas en favor de las organizaciones mencionadas, para que se destine a la construcción a cargo y costo de los comodatarios de un salón de usos múltiples y oficinas para cada una de las organizaciones, a la que se le denominará Casa del Jubilado y Pensionado de Zapotlán el Grande, Jalisco. Segundo, se instruye a la sindicatura y dirección jurídica para la revisión del contrato de comodato entre el Honorable Ayuntamiento de Zapotlán el Grande y las organizaciones Delegación Sindical D-4-09 de Pensionados y Jubilados de Ciudad Guzmán, Sindicato CENTE, Delegación D-11-132, Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, y Pensionados de la Región Sur del Estado de Jalisco.
quienes previa a la celebración del contrato deberían de acreditar estar constituidos legalmente y comparecer por medio de sus integrantes o representantes, contrato de comodato que deberá de condicionarse en los siguientes términos. El contrato deberá establecer como obligación a los comodatarios un término no mayor al 15 de septiembre para iniciar los trabajos de construcción de las instalaciones para las que fue destinado el terreno en cuestión. Los costos que se generen con motivo de la ejecución del proyecto, como son permisos, licencias, etcétera, serán a cargo del comodatario. El destino del inmueble será única y exclusivamente para edificar un salón de usos múltiples de usos común para las organizaciones y oficinas para cada uno de ellos. La infraestructura, mejoras, accesorios y demás aditamentos que se realicen en el predio de propiedad municipal pasará a ser parte integrante del patrimonio municipal, por lo que los comodatarios no generarán derechos sobre el mismo. En caso de disolución de alguno de los comodatarios o no cumplirse estas condicionantes, el contrato dejará de surtir sus efectos y será revocado en forma inmediata, facultando para tal efecto al síndico municipal a establecer las cláusulas exorbitantes que garanticen la reintegración del predio al municipio en caso de incumplimiento. Tercero, se autoriza a los representantes del ayuntamiento, presidente municipal, secretario general y síndico para suscribir el contrato de comodato, así como la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, notifíquese el contenido del presente dictamen a la sindicatura, dirección jurídica, al Departamento de Patrimonio Municipal y Dirección de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra para los efectos a que haya lugar. Atentamente, la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. Señor regidor, está a su consideración el presente dictamen. Si tiene algún comentario, sí, en uso a la voz el regidor Silvano Hernández López. Sí, gracias, secretario. Tres puntos que quisiera tocar respecto a este dictamen. Primero, reconocer sinceramente la tenacidad y el compromiso del regidor Pedro Mariscal para llevar a cabo este proyecto. Decirles que tienen en él a un experimentado ser humano en el tema de la gestión y la autoconstrucción, así que yo creo que este proyecto se va a llevar a cabo de manera exitosa. Segundo, reconocer al presidente de la Comisión de Hacienda, a nuestro compañero Ricardo Milanés, la sensibilidad para abordar el tema, puesto que ya estamos prácticamente al cuarto para las 12 de que podamos nosotros otorgar como datos o donaciones, y creo que alcanzarlo a tocar en este punto creo que es muy importante. Gracias, Ricardo. Como vocal de la comisión le reconozco esta disposición que tiene a estos temas. Y como tercer punto, invitar a las asociaciones comodatarias, que algunos de ellos nos acompañan en esta sesión, a que no suelten este proyecto y que de alguna manera cumplan en primera instancia con los requisitos legales con los cuales acrediten su personalidad jurídica, que no suelten el proyecto, que aprovechen la experiencia que se tiene y que tengan en cuenta que también nosotros podemos tal vez contribuir en algunos apoyos que necesiten, pero sobre todo pues es la responsabilidad ya de ellos que lleven a cabo la construcción de estas oficinas, que la verdad creo que me consta a mí que han andado sesionando en lugares prácticamente prestados, estuvieron en la Casa Clemente Orozco, en la Dirección de Promoción Económica. Yo creo que contar con un espacio para sesionar de manera digna, pues la verdad es que les va a ayudar mucho. También para actividades que tienen que ver con la recreación, con el manejo del tiempo libre, con el ocio, etcétera, que creo que como pensionado, como jubilado, una persona que ya dio todo a una institución, pues merece un trato digno, ¿no? Así que felicidades y ojalá que tengamos a bien apoyar este proyecto. Es cuanto. Sí, en uso la voz el regidor Crescencio Villalbazo Valdez. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo quiero manifestar mi agrado que se les atienda a la gente pensionada y jubilada, ya que son gente que dieron su esfuerzo en su vida productiva, en trabajo, y han luchado porque tener un espacio, ojalá que logren hacerlo completamente, y en lo que podamos también ayudarlos para que se logre, estaremos pendientes, porque también es cierto, y van a, como son diferentes organizaciones, ojalá que logren un buen consenso para que no puedan tener problemas y salir adelante con ese proyecto que dignifica a los jubilados. Gracias. En uso la voz al regidor Oscar Cárdenas Chávez. Sí, gracias.
Bueno, yo quiero manifestar, hacer una reflexión sobre este punto, que creo que no podemos dejar de lado la forma en que se está llevando a cabo esta resolución, y comentar que, al igual que estas asociaciones, a la Comisión de Hacienda nos llegaron solicitudes de escuelas, de iglesias católicas, capillas, iglesias cristianas, bomberos, y que desgraciadamente no se les dio la atención que se les está dando a estas asociaciones. Creo que todos merecen la misma atención y el mismo respeto para poder haber sido atendidas. Inclusive a muchas de ellas ni siquiera se les ha entregado una respuesta por escrito si sí o no se puede darles un terreno en comodato. ¿Qué visualizo yo en esta entrega, en este terreno? A veces no nos gusta que nos digan la realidad, pero yo sé que estas asociaciones no tienen un proyecto, no tienen económicamente un recurso para poder llevar a cabo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto les estamos ayudando como municipio, o únicamente los estamos metiendo a lo mejor en un aprieto que va a ser muy difícil? Y yo lo digo porque a un costado de este terreno se entregó otro en las mismas condiciones y que hasta la fecha no han entregado ni siquiera su capacidad jurídica, o sea, su acta constitutiva. Entonces, ¿les estamos ayudando realmente o estamos cumpliendo nada más por cumplir con darles un comodato y no una seguridad de que puedan ellos realmente llevar a cabo su proyecto? Y otro de los aspectos también que a mí no me parece es que a 4 días, como decía el compañero, de que ya no se puede dar ningún terreno en donación, y a 1 mes de que empiezan las actividades políticas aquí en el municipio, se está entregando en comodato un terreno a puras asociaciones de jubilados, pensionados. No demerito todo lo que los compañeros dijeron anteriormente, pero también se sacó este proyecto a vapor, se puede decir, rápido. Lo teníamos enlistado junto con muchos más, que como ya repetí anteriormente, no se les dio ni siquiera una respuesta. También aquí en el dictamen yo veo que en los resolutivos, en el segundo, dice, se está poniendo un plazo para que inicien su construcción, pero no se dice ni cuánto por ciento de la construcción, y tampoco se le está poniendo un plazo para terminación de la misma. Habría que revisar los comodatos que ya dimos anteriormente, a ver si están en las mismas condiciones. ¿Es cuánto? Sí, es nuestra labor, el regidor Pedro Mariscal. Sí, con respecto a lo que comenta mi compañero Oscar, y se lo externamos a Ricardo como presidente de la comisión, fue en esta cláusula, fue comprensión y flexibilidad para la iniciación de los trabajos de construcción de la casa del jubilado, ya que es cierto lo que menciona el regidor Oscar, no contamos con un capital propio, no somos una empresa, tampoco disponemos del dinero suficiente para poder echar a andar el proyecto, pero sí tenemos gran voluntad de dar inicio, decía el regidor Israel, en esta comisión, en esta plática, con que empiecen con algo, ya con los cimientos o alguna señal de que ya ustedes inician la obra, ya con eso nos podemos dar por enterados de que le van a echar para adelante. Y bueno, aquí los compañeros presentes han externado su voluntad y más bien su tesón de seguir haciendo gestión ante las autoridades municipales en lo que se pueda. Si nos facilitan la retroexcavadora para abrir cimientos y conseguir apoyos en otras partes, con constructores que sabemos que son amigos, etc. Ya esa parte la tenemos bien interiorizada y vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para estar en ese espacio en armonía, como decía Crescencio, que ojalá y no haya diferencias. Tenemos que acoplarnos porque es un espacio bueno que va a venir a beneficiar a los representados, y no tan solo nada más de Zapotlán, sino de la región, porque hay compañeros jubilados que vienen
de otras partes. Platicando con don Simón de la Asociación de Jubilados del Ayuntamiento, ellos manifestaban que son una asociación donde la gente gana poquito, pero bueno, entre algunos que ganan un poquito más y aquellos que ganan un poquito menos, vamos a ir complementando el recurso y también mediante la gestión. Ya Israel, el compañero Israel regidor, decía algunas líneas de gestión donde podemos acudir, y bueno, ya constituidos y comprobada la documentación ante el síndico municipal, conformamos una junta de gobierno y pues adelante. Decía un compañero en un tiempo que cada quien se busca su infiernito, ¿verdad?, para poder vivir en él. Pues sí, de cierta manera vamos a buscar un infiernito para poder echarlo a andar, pero un infiernito que nos sirva, ¿verdad? Sí, es un trabajo arduo el que sigue, el que viene, pero tenemos la gran voluntad, y aquí está la compañera Irma, secretaria general de la Delegación de Jubilados, el compañero Juan Manuel, la compañera Alejandrina, y bueno, por aquí estaba también, don Simón dijo que no podía estar aquí, pero hay voluntad de conjugarnos y conjuntarnos para el proyecto. Gracias. Sí, en uso de la voz del regidor Israel Dávila del Toro. Gracias, secretario. Digo, ¿qué mejor sería tener una casa municipal para los pensionados jubilados? Sabemos que no se tiene, existe un espacio, una casa día para todos los adultos mayores, pero estos organismos de la sociedad civil van a una área específica que son los pensionados y jubilados. Creo que esa voluntad y esa intención que se pretende o que está llevando al pleno del ayuntamiento, y que en lo personal aprobaré esta propuesta, digo que también reconozcan los mismos organismos de la sociedad civil que en su momento puedan ser beneficiadas la voluntad y la disposición que este gobierno municipal está haciendo. Creo que es importante eso, y también es importante, como ayer lo comentábamos en la reunión, no queremos comprometernos más de lo que no les podemos dar. El espacio va a estar, ya el compromiso y la responsabilidad de levantarlo pues va a ser de los mismos organismos de la sociedad civil. Digo, el construirles, el darles, creo que también nos podemos extralimitar. Sabemos también cómo están las arcas del ayuntamiento y debemos de ser responsables. Ayer se lo comentaba el regidor Pedro Mariscal, pero que sí reconozcan la voluntad y la disposición del gobierno municipal con el comodato de este terreno. No se manejaron porcentajes de los avances de la obra, bueno, porque las asociaciones civiles son sin fines de lucro, es con la intención de convivir, con la intención de pasarla bien, de hacer otra actividad, y bueno, y más pues a estas personas que en su momento son jubilados y pensionados, quiere decir que duraron por lo menos 30 años de su vida trabajando y desarrollando un espacio cultural y económico, no nada más aquí en Zapotlán el Grande, sino en el Estado, y claro que es dentro de un desarrollo de nuestro país. Entonces sí es importante nada más plasmar la voluntad del ayuntamiento, del gobierno municipal, en el comodato, pero que no vayamos más allá de brindarles algún tipo de prestación o servicio que en su momento no les podamos dar. ¿Es cuánto? Sí, en uso de la voz el regidor Ricardo Meléndez Ortega. Muchas gracias. Creo que los argumentos de mi compañero regidor de la Comisión de Hacienda son argumentos muy válidos, y bueno, siempre esos puntos de vista, esos puntos finos nos han ayudado a hacer un mejor trabajo juntos y a que los dictámenes vayan mejor elaborados. De igual forma, reconocer la disposición de los integrantes de la Comisión de Hacienda, no solamente en este punto, sino a los llamados que por las premuras del tiempo se han generado, y siempre se ha visto su disposición y su buena voluntad. Efectivamente, sí hay muchas más solicitudes para la gestión de terrenos. Qué más que ojalá que todos los terrenos municipales contaran
con escritura pública y estuvieran debidamente regulados para darles a todos los compañeros la oportunidad de edificar y de construir este, lo que pretenden en sus metas. En esta ocasión, muy particularmente vimos el campo de oportunidad, ya que son varias las solicitudes que se pueden conjuntar con, los, con las cuatro asociaciones que así lo desean. Este, como ya lo decía, son muy pocos los terrenos en los cuales el ayuntamiento puede estar en condiciones de hacer un comodato. Y como bien lo dice el dictamen, pues es un comodato condicionado, este, en ningún momento pues se pretende la, la donación. Se trata de cuidar también el patrimonio municipal, que no es solamente de los que estamos este, este día en este pleno, sino que es de toda la sociedad zapotlense y que se hace con esa intención. Por otra parte, pues este, creo que en ningún momento se... se ha condicionado a otra cosa a los que peticionan el espacio. Creo que cada uno de cada una de las asociaciones pues tiene su, su forma de pensar libre y en ningún momento se ha hecho con ninguna otra intención más que apoyar la, la propuesta de los maestros. Y pues nuevamente muchas gracias por las observaciones. Este, y ojalá pues este. Tengan, tengan a bien aprobar este punto que pues, es en beneficio de cuatro asociaciones. Gracias. Sí, en uso de la voz del regidor Daniel Francisco Rodríguez Lira. Sí, gracias. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, compañeros. Creo que de alguna manera coincidimos con la intención y el beneficio que prueba y que en esta ocasión son cuatro asociaciones que existen más, de alguna manera que también caben en este segmento de jubilados y pensionados y que bueno, si a bien decide sí el este ayuntamiento en poder aprobar este punto, sería muy importante que si hubiera un acercamiento a algo, pues ustedes a quien se les, a quien tendrían la facultad legal de suscribir este convenio, pues también viera la manera de alguna integración y claro que quien ha solicitado pues son en esta primera instancia los cuatro, puesto que como es un sinfín de lucro y que de alguna manera el ayuntamiento de buena fe, si así lo autorizara, pues bueno, la intención es para lo que se va a aprobar este, este punto, ¿no? Y que de alguna manera también como atención a lo que comentaba el compañero Oscar, de aquellas asociaciones, instituciones, personas que han tenido bien de solicitar la donación, el comodato de un terreno, pues que en un acto de poder terminar este gobierno de una buena manera con ellos, se les contestara el motivo por el cual no se ha podido entregarles el terreno y que no queden con esa duda, que no queden con ese malestar, que se les contestara de manera oficial el motivo por el cual no, no se les ha otorgado o, el espacio que ellos solicitan, ¿no? Es cuanto... Bueno, si no viene ningún otro comentario, vamos a cerrar el punto para su discusión. Quienes estén por la afirmativa, les pido que levanten su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes, mayoría. Son 14 votos a favor, ¿sí? Es, en contra, el regidor Óscar Cárdenas Chávez se aprueba por mayoría calificada. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6, solicitud de licencia, es de la regidora Lilia de Jesús Delgado Díaz. Voy a darle lectura, pues es un, dice, me presentó un escrito al ayuntamiento en el cual solicita se le conceda licencia sin goce del sueldo para ausentarse de sus funciones en el desempeño como regidora con efectos a partir del día 3 de abril. Hasta el día 9 de junio de la presente anualidad, ya que pretende participar en el proceso electoral. Y pues se les hace el conocimiento, si tienen a bien aprobar la licencia, les pido que levanten su mano. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Y por...
Sí, en uso de la voz el regidor Higinio Toro Pérez. Gracias, buenas tardes. Preguntarle a la ciudadana presidenta, o en su caso al jurídico, que nos diga qué corresponde a esta solicitud de licencia. Si usted ya la conocía, ¿se llama el suplente o cuál va a ser el procedimiento que dará Céfala a la regiduría, ¿no? Sí, en uso de la voz. Sí, en uso de la voz, la presidenta municipal, Berta Alicia Álvarez del Toro. Ahorita me estoy enterando igual que todos ustedes, pero aquí sí me gustaría preguntarle al licenciado Toño, pues como son 2 meses, o sea, ¿qué tanto podemos quedarnos así o llamar al suplente ahí? Me gustaría que me apoyara, licenciado. Sí, en uso de la voz el síndico municipal, licenciado Antonio Emilio Flores Casillas. Bueno, de momento no traigo aquí la ley a la mano, pero ya lo habíamos analizado cuando se retiró, cuando solicitó licencia el presidente municipal. En el caso concreto no es estrictamente necesario llamar al suplente, sin embargo, si el ayuntamiento quiere hacerlo, pues puede hacerlo, pero no es estrictamente necesario. Si alguien me auxiliara con traer la ley para analizarla a mano, si no, si fuera el caso contrario, pues se analizaría también. Esto no quiere decir que esto implique una negativa. Cuando se retiró el licenciado José Luis, de momento únicamente se le autorizó la licencia, y tengo entendido que en ese día no se resolvió nada en relación a si se suplía o no. Sí, en uso de la voz el regidor Crescencio Villalobos. Yo coincido con el señor Toño, para no cometer error, yo creo que darle la confianza a él como síndico nuestro o del ayuntamiento, más bien, y que analice y nos diga si es necesario se llame, si no, ya todos determinarán. De todos modos voy a hacer el trámite necesario, mandar al INE el oficio correspondiente para que ellos me indiquen quién es la persona que deba de suplirlo, por la cuestión de que no era el primer término, es va a mitad de la planilla, entonces para ver quién verdaderamente tiene que cubrir esa vacante. ¿Sí? Entonces, y por último, me presentó un escrito, voy a hacerles del conocimiento, la licenciada Berta Alicia Álvarez del Toro, que va a salir de la ciudad el día 30 de marzo, y que por un término que no exceda de 15 días, notifica por su conducto, o sea, el conocimiento del ayuntamiento en los términos de ley, y se hace el conocimiento, es una semana nomás, o sea, es menos de 15 días, se hace el conocimiento al síndico municipal a fin de que durante su ausencia lo supla conforme a lo resuelto en el punto 4 de la sesión pública extraordinaria del Ayuntamiento número 3 del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, de fecha 15 de octubre del 2012, por el cual se designó al licenciado Antonio Emilio Flores Castillo, síndico municipal, para que supla las ausencias del presidente municipal a este ayuntamiento. Entonces, nomás se hace el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues habiendo el punto número 7, clausura de la sesión, habiendo sido agotados todos los puntos, le pido a la señora presidenta haga la clausura de la sesión. Siendo las 14 horas con 40 minutos del día viernes 27 de marzo del 2015, doy por clausurada esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 72 y válidos los acuerdos que se tomaron. Muchas gracias.